después no son todas malas en el gobierno de Milei. Apurada, la odio los miércoles. En el gobierno de Milei no son todas malas, che. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Baja la nafta. Baja el combustible. No, 1.5. 3% el gasoil, pero 1.5 la premium y la super. Parece ser, ¿eh? Parece ser, porque en la Argentina es así, hasta que entra la pelota no sabemos si es gol. Y si es de River, es gol a favor, y si no, no es gol en contra. Así que hay que esperar. Pero dicen que el combustible baja un 1.5%, apenas un poquito. Claro, pero bueno. qué buena noticia. O sea, es una buena noticia, claro. Sí, muy interesante. Así sobre que, bueno, todo, muy interesante. Vamos a ver qué cosas bajan, ¿no? Porque... Claro. Mira. Ahora, yo te voy a contar una cosa. Ayer me fui a comprar, vos sabés que yo trabajo en cartelería, entonces uno de mis insumos son los caños, los tubos estructurales, digamos, de hierro. Y yo llegué a comprar hace 2 meses los tubos, los caños estructurales cuadrados, que bueno, son los que se hacen los carteles, llegué a pagar 14.700 pesos. Ayer pagué 9.100 pesos. Es un pequeño dato que no quiere decir que se está reactivando ni nada por el estilo, también tiene que ver con el dólar, con el valor del dólar, etc. Pero bueno, es lo único que encontré que bajó, te quiero decir, igualmente. Yo quisiera, imperiosamente, yo creo que él va a acusar el golpe de una... De lo que le están mostrando las encuestas. De lo que le están mostrando las encuestas y de lo que la gente está viviendo, Chipa, pues la gente la está pasando como el orto. Sí. Yo creo que él, que es un tipo muy inteligente, no como otros de La Libertad Avanza, que son muy chatos y muy pacatos, y están prendidos a la hora Milei, pero no le suma nada en la encuesta. Yo creo que como él es un tipo brillante, él va a tener que tomar esto y darse cuenta de que acá algo tiene que cambiar, porque esta situación es insostenible. Pero eso que está diciendo es el problema, porque yo me pregunto, él vive en un microclima, porque él, por ejemplo, no viene acá a Corrientes, al interior, no va al interior del Chaco a hablar con la gente, no va al interior de las provincias. Él tiene una agenda distinta a la nuestra. Él está, una vez le preguntaron, ¿usted sabe cuánto sale? Creo que le dijeron, no sé si un litro de leche o algo por el estilo, y él dijo, no, porque yo estoy en la macro, yo no sé esas cosas, porque eso es de la micro. La micro es en la que vivimos todos nosotros. Entonces la pregunta es... ¿Yo qué puta sé de la macro? La pregunta es, los que lo rodean, ¿le hacen ver? ¿Será que la hermana le dice, che, mirá, más allá de la encuesta, che, mirá, los jubilados de Tres Remedios te compran 1.5? No están comiendo tantos millones de chicos en la Argentina. ¿Será que se lo dicen? ¿O directamente no le muestran esa parte de la realidad? Es que le escriben el diario de... Bueno, ¿entendés? Bueno, por eso. Eso pasó siempre. ¿Vos crees que a Valdés alguien le dice, te está pasando esto, te está pasando... Bueno, pero Valdés es un tipo que está en la calle. Valdés, claro, camina a la calle. Lo que te quiero decir es, todos los que rodean el poder, puse a Valdés como un ejemplo así. Sí. Todos los que rodean el poder... Sí. Pero le calientan lo siempre que pasa le gustaría. Eso. Siempre pasa, pero más allá de que siempre pasa otro, eso, María, no se puede admitir, uno no puede admitir que haya alguien que está llevando adelante los destinos del país que esté fuera de la realidad. Fuera del contexto, exacto. Eso es lo que uno no puede admitir. Yo no puedo admitir que a Milei le importa solamente lo que va a ir a decir a las Naciones Unidas o le importa juntarse con Elon Musk. Y ese tipo de cosas. Yo creo que alguien le tiene que dar un baño de realidad, porque si no, la realidad se lo va a terminar llevando puesto a él. A mí me preocupó también la información que viste, no sé si te enteraste, de la cantidad de toneladas de carne, específicamente lomo, de la cantidad de pollo y de la cantidad de pescados y mariscos que compran. Entre La Rosada y Olivos. Y no es novedad. Pero y no era la casta. No es novedad, ha sido siempre así. A ver. Yo no puedo creer. A mí no me entra. Porque yo me creí el discurso de Javier Milei. No es novedad eso. Pero además hay otra cosa. Fíjate vos. Mirá, lo vuelvo a citar a Guillermo Moreno, que voy a decir que yo lo quiero.
Cuando le dijeron esto a Moreno, dijo, pero ¿cómo puede ser tanto? Y dice, muchachos, en Olivos hay mucha gente trabajando, en la Casa Rosada también, es sí. mucho el personal, es claro. mucha gente. Esos lomitos y esos sándwiches no se los come solo el presidente. Y mirá que Milei, para que hable, no bien de Milei, para que defiendan eso, Milei. Dice, no estemos en la minucia. El problema son los elefantes del otro lado. No esas cosas, porque dice, cuando vos contás la cantidad de gente comparto, que hay... Comparto, y empleados comparto, y demás... Pero el aumento de los jubilados eran 3,5 kilos de esa carne que no sí. iban a poder acceder. Por supuesto. O sea, si yo hago... El tema son las grandes sí, María, pero que a hay. Mí por lo menos no me sirve eso que me digan, che, le hubieran dado a los jubilados los 20,000 pesos que pagaron para el asado y los jubilados tenían 3 kilos más. No, no, porque eran 87 y vos tenés millones de jubilados. No, no es así, no es así. Que le hubieran dado más plata a los no, jubilados, sí, pero no es que con la plata del asado le iban a aumentar a los jubilados. No, con la plata de esa. Es que no era normal que él haga un asado para 87. Estuvimos de acuerdo y lo dijimos vetó, acá. Exacto, estábamos de acuerdo. Cuando vetó. Sí, a mí, por supuesto, la plata de los 87, como creerme que pagaron con el Posner, claro. es mentito verso, ¿me entendés? Tal cual. Como el señor Maulín, con el cual tengo muy buena impresión del señor Maulín. Ajá. No así de otras personas de La Libertad Avanza. Uh-huh. Y acordate, Chipa López de Simoni, los años no vienen solo. Uh-huh. Y como cuando es rookie, cuando sea adulto me voy a dar cuenta. Bueno, escuchame, te voy a decir. Para decir otra vez, a ver si te acordás. Cuando tengo el... Ahí dijo otra vez, cuando tengo el chancho no, es porque ya tengo, te vi el pelo. Cuando tengo el pelo... No sé, ya me olvidé. Cuando tengo el pelo negro... Yo te digo que el chancho es negro porque tengo el pelo. Exacto, bien. Bueno, cuando yo te digo que el chancho anotale es negro... Anotale para mañana hacerle sí, un cartelito. Mañana, también. Para... Acordate, Chipa, yo tengo muchos años en esto y soy una persona muy observadora. Sos una vieja lechuza cascoteada del este y del oeste. Esperá. Hay unos inútiles importantísimos funcionarios de La Libertad Avanza, como hay en todas las áreas. Pero estos que venían a cambiar la casta tienen las viejas prédicas de la casta. Se encastaron rápido. Y ojo, que si yo tengo que hablar mal de un radical, hablo, un peronista, hablo, yo no tengo problema a esta altura de mi vida, diría a Pepe Ledesma, sos impune. Quiero decirte esto. El señor Maulín, al cual a mí me cae muy bien Maulín, muy bien, hizo una fiesta en un departamento con señoras, señores y señoras que vinieron de Buenos Aires. Cuando vos venís de Vialidad Nacional de Buenos Aires, ¿qué traes? Viáticos, ¿verdad? ¿Mm? Hotel pago, comida paga, todo. Bueno, se fue el señor Maulín y compró pancito casero, todo de impulso. Gastó 200,000 pesos. ¿Quién pagó? La caja chica de Vialidad. O la caja grande de Vialidad. Eso es la casta. Entonces... ¿Cuándo empieza la prédica bien entendida? Por casa. ¿O no? Uh-huh. Es así, por supuesto. Lo que te quiero decir es eso. Tienen que empezar a demostrar que son diferentes a los otros. El señor Lisandro Almirón la puso a la esposa acá, a la hija ya, a la sobrina acá. Eso. Eso es la casta. ¿Qué quiere decir? Que no hay ni un cambio, ¿o no? Sí, yo creo que esas cosas no se pueden hacer. Vos absolutamente. Tenés que no solamente ser, sino parecer, digamos. Sí, claro, claro. Como la mujer del César. Claro. Bueno, ¿qué más, María Mercedes? No va a ser y parecer es Lourdes, que Lourdes es directora del Teatro Vera, pero a su vez va a entrar en la Vera. Bueno, ¿y hubo polémica con eso? No sé. La mina se la banca. Es interesante porque la mina se la banca. Escuché que dijo, no sé ni cuánto voy a cobrar. Dijo, cuando me dijeron, dije, ¿qué será? Y bueno, está bien. Claro, esto no son sueldos de piloto de aerolínea. Acá no va a cobrar 5 millones de pesos de sueldo. No. Dijo ella, bueno, tengo que hacer otras cosas también para mantenerme y demás. Está muy bien, está muy bien. Está bien, sí. Bueno. Y yo creo que si entra en carnaval, bien por ella, yo qué sé, a mí no así me... Así es. Bueno, ¿y qué no otra me molesta cosa, para ¿qué nada? ¿Qué otra novedad tenés? Mi ex compañerita de teatro. ¿Quién? ¿Vos seas teatro? No, pero bueno, cuando estuvimos en el teatro, ella fue nuestra bailarina en su momento. Antes de partir para Buenos Aires, cuando hicimos teatro con El Gordo, y no sé si no fue cuando vos apareciste ahí estelarmente, imitada por El Gordo, que yo le dije...
no jodas con María Mercedes, no te metas. Y él le metió, no, no, sí, vamos a hacer. Y se personificó y demás. ¿Pero yo qué? ¿Cómo? Ya fui, ¿o no? ¿Vos fuiste a ver? Ah. Pues estuviste representada. Por el gordo, hijo de puta. Sí, 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 eso, contra mi voluntad. Mirá que yo le dije a María Mercedes, no. No creo tu voluntad, no creo. Bueno, no creo. En ese creo que ella fue nuestra bailarina, nuestra vedette principal. Antes de irse a Buenos Aires. Yo me fui a verlo, estaba en la tercera fila. Ah, mirá. Lo geé al gordo porque se trastrabilló y todo. Pero pasaste bien, ¿o no? Sí, ¿eh? A mí me divierte. A mí que me inviten no me importa ese carajo. Bueno, ¿qué más, María? Nada más. ¿Nada más? Vámonos a la mierda. ¿Hoy tenés programa? Ay, hoy tengo un día de miércoles, pero no voy a decir nada. Tenés que pasarle tu calendario al gordo. Tenés que decirle, mirá, Hernán, yo tal día no puedo, tal día puedo. Qué boludo. Porque el gordo tiene voluntad y hace cagada. Hay que ser boludo, pero yo digo... ¿Cómo puede ser después de tanto tiempo que uno está con nosotros? No sepa que yo hay día. Yo le tengo que hacer el servicio al auto, ¿viste? Entonces le digo, ay, Hernán, por favor, te suplico, encárgate vos de pedirme el turno. Yo, ¿qué día me pido el turno? Miércoles 2 de la tarde. ¿Qué hago yo? Tu día miércoles más complicado, digamos. 2 de la tarde estoy en la peluquería, después grabo, después tengo un día de mierda el miércoles. Bueno, saco, lo miré así, saco le. Saco para hoy el turno. Miércoles, sí. Suspendé. Pero María, me pediste. Pero vos no sabés lo que yo hago los miércoles. ¡Ah! Me olvidé. Qué boludo. Bueno, se quedan con María Mercedes, que hagas un lindo programa hoy. Por supuesto, sé que va a ser interesante por el invitado principal, que nos va a contar mañana, por supuesto, porque mañana es el día del programa. Se quedan con Corrientes en el Aire y con Punto por Punto nos encontramos mañana, poco después de las 7. Muchas gracias. Pásenla bien. Llegó